Segundo día de Feria de Espectáculos Taurinos Populares, de Feria de Espectáculos Taurinos Tradicionales. Estamos con el concejal responsable de la feria, José María Magro. Buenos días. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Bueno, estamos en el Ecuador, ha pasado el primer día, el sábado. ¿Qué balance podemos hacer de lo que está siendo la feria? Bueno, la feria de ayer tiene que ser tener un balance positivo. Primero, por la importancia que tuvo el acto de inauguración con Xenia Tirakanova, la presidenta del Club Taurino de Rusia, que tuvo la amabilidad de venir hasta Medina del Campo para inaugurar esta 20ª edición de la Feria de Espectáculos Taurinos. Un acto de inauguración en el que además también pudimos ver ese cartel anunciador de los encierros, un cartel obra del artista medinense Sergio Gay, y que creo que es uno de los van a estar en ese ranking de los mejores carteles de encierros que hemos tenido. Un cartel que simboliza esa llegada de los toros a Medina del Campo a través de lo que es el encierro de Medina, que es un encierro de campo. Tuvimos también por la noche el concierto de los remeros del Zapardiel, un concierto que además cambió un poco la tónica de estos últimos años en la feria, ya que nos hemos inclinado por el folk castellano, y esa especial edición, la 11ª edición del Toro de la Feria, en la que esos tres toros salieron por las calles de Medina del Campo, algunos dando más juegos que otros, pero sobre todo divirtiendo a los más de 15.000 personas que estábamos entre las calles Avenida Portugal y Plaza de Toros. ¿Y hoy nos faltan? Bueno, hoy tenemos dos presentaciones importantes. La primera de ellas, la presentación de los toros de los Espantes de Fuentesaúco, uno de los espectáculos tradicionales más importantes que hay a nivel taurino en Castilla y León. Son unos de los invitados desde el año pasado que consideramos invitados especiales y que quieren promocionar sus fiestas, como no es otra forma en este tipo de eventos turísticos. Y luego también tenemos la presentación del cartel de las ferias y fiestas de San Antolín 2019. Finalizamos con otro espectáculo taurino, como no podía ser de otra manera, con esa primera fase eliminatoria del Campeonato de Cortes de Castilla y León. Entonces, el balance entendemos que es más que positivo, ¿no?, hasta el momento. De momento es más que positivo. Es verdad que también nos ha acompañado el tiempo, ha habido una gran afluencia de gente a lo largo y ancho de esta feria. Esperemos que antes de que se clausure oficialmente la Feria de Espectáculos Taurinos Tradicionales hayamos podido duplicar el número de visitas a la feria que del año pasado. Muchas gracias. De nada, a vosotros. Uno de los momentos más importantes de esta feria es la suelta, es el desencajonamiento en las calles de tres toros, organizado por la Asociación Torino Cultural San Antolín. Estamos con su presidente, Ángel Barrocal. Buenos días. Buenos días, Javier. Bueno, después de que han pasado ya 12 horas de la suelta de los toros, ¿cómo se puede valorar lo que ha sido la edición 2019? Bueno, yo creo que ha salido todo muy bien. Hemos estado yo creo que en 11 años la primera vez que hemos soltado los toros puntuales, con la bajada del cajón, que es lo que intentamos todos los años. Y bueno, con los toros, pues un poquillo decepcionado, porque creo que no han funcionado como nos esperábamos. Pero bueno, eso, hasta que no salen a la calle no sabemos si nos va a resultar bueno o sale como ayer, que no nos hizo mucha gracia. O sea que podemos decir la temperatura agradable, 34 grados, incluso un poco a lo mejor hasta excesivo por la época de año, el calor. Y luego los toros, el resultado no ha sido el apetecido por la asociación. ¿Os hubiese gustado más un toro que hubiese dado más juego en la calle? No más. ¿Qué os hubiese gustado más? No, bueno, un poquito en conjunto, un poquito, sabes que es muy complicado, y que encima con 34 grados que hacía, los toros en los cajones una hora, dos horas metidos, y bueno, pues al final los animales con esas temperaturas les cuesta. Pero bueno, que se hubiera movido más, que hubiera sido más dinámico, a lo mejor un poquito de la plaza de toros, pero bueno, eso nosotros no podemos hacer nada. Ponemos toda la carne en el asador hasta las 7 de la tarde, y a partir de ahí ya son ellos los que deben de dar el juego. En cuestión de asistencia, más personas que otros años, más aficionados, los mismos, menos. ¿Qué os ha parecido la organización? Bueno, yo creo que era un día muy bueno, que hacía una buena temperatura, como decía Javier, y yo creo que las calles estaban abarrotadas. Por la noche ha estado todo abarrotado también, y nada, muy bien. Ya pensando en la 12ª edición del Toro del Cajón de la Feria, ¿o de momento vais un poco a descansar, ¿no?, de lo que ha sido esta semana? Bueno, ahora vamos a descansar, que yo creo que no lo merecemos por el esfuerzo que hemos hecho, y luego ya después de San Antolín pues ya empezaremos otra vez
a preparar el toreo de la Feria 2020. Estamos en la Feria de Espectáculos Taurinos Populares Tradicionales, y qué más tradición que tenemos en nuestra región que hablar de los espantes de Fuentesaúco. Jorge Rodríguez es el presidente de la Asociación de los Espantes de Fuentesaúco. Jorge, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, para aquellas personas que nunca hayan ido a Fuentesaúco, cuando van, ¿en qué consisten los espantes? Bueno, pues como hemos dicho antes en la presentación de los toros, desde tiempo inmemorial, pues el hombre siempre se ha enfrentado cara a cara con el toro, siempre de una manera más o menos individual, ¿no? Que es como estamos acostumbrados. Sin embargo, en Fuentesaúco tiene esa particularidad que se hace de manera colectiva, es decir, es un grupo extenso de mozos los que salen a campo abierto cara a cara a enfrentarse con la manada de toros, que arreados por los jinetes intentan meterlos a las calles del pueblo, y el objetivo es que los mozos intenten pues desbaratar ese intento, ¿no?, y dar la vuelta a la manada. Los espantes se llevan a cabo durante 3 intentos cada día, 3 el sábado y 3 el domingo, y posteriormente ya es cuando se sube todo el ganado hacia las calles del pueblo. 3 intentos y al final ya como si fuese un encierro tradicional. Eso es. Este año, ¿los toros de qué ganadería son? Pues serán 4 novillos que protagonizarán los espantes el sábado de la ganadería de la Cardenilla, y otros 4 del Montecillo que lo harán el domingo. Es una localidad que suele acudir muchísimas personas. ¿Cuánta gente acude un sábado o un domingo a Fuentesaúco por sus espantes? Bueno, pues durante la celebración de los espantes la población en Fuentesaúco se triplica o incluso más, porque sí que es verdad que es un festejo que despierta mucha sensación y mucho interés, no solo en personas que vienen de tierras de Castilla, sino de otras comunidades autónomas también, como Madrid, Castilla-La Mancha, etc. Y más sabiendo que la empresa encargada de ejecutar los espantes a caballo vienen de tierras alcarreñas, de Guadalajara, que ya lo hicieron el año pasado y lo harán este año por segunda vez, que es la empresa Campo Bravo Alcarreño. En un instante se va a presentar el próximo cartel anunciador de las fiestas de San Antolín 2019. El autor es Jesús Medina, que está precisamente con nosotros. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, dentro de un instante vas a desvelar cómo es el cartel de las fiestas de San Antolín. Un avance, ¿cómo va a ser el cartel? Bueno, pues yo creo que va a ser el momento más especial para la mayoría de los medinenses de las fiestas de San Antolín. Y bueno, he querido hacer un cartel muy alegre, que represente lo que son nuestras fiestas, con el colorido de las peñas, la música de las charangas. Y no quiero desvelar tampoco muchas cosas, porque si no, no es sorpresa. Pero nada, solo decir que lo he hecho con mucho cariño, con tanto como el que tengo por Medina. Y nada, que estoy muy contento de hacerlo y que espero que le guste a la gente, a todos los medinenses. Y nada, que pasemos también unas buenas fiestas y lo disfrutemos todos. Y nada, que haya buen rollo y, como siempre, pues nada, a disfrutar de los encierros y todo. Hay que recordar que Jesús es una persona que tiene una forma muy particular de dibujar. Por lo tanto, es fácilmente reconocible todos tus trabajos. Hemos visto este año con el toro de la feria, también que has participado. Y, en fin, en diferentes momentos puntuales, ¿no?, de la historia de Medina, estás presente con tus trabajos, ¿verdad? Eso es. Está claro que lo voy a hacer con mi estilo, que es un estilo colorido, muy alegre y... Y siempre que puedo hacer algo para Medina, yo encantado, porque todo lo que podamos hacer para mejorar nuestra villa y que la conozcan, difundir nuestra villa allá donde vamos, pues siempre es bueno para Medina. Me imagino que es la primera vez, ¿no?, que un trabajo tuyo va a ser la imagen de Medina en las fiestas. Sí, en las fiestas de San Antolín es el primer cartel. Vamos, no creo que haga más de las fiestas de San Antolín, pero siempre me ha hecho mucha ilusión el poder crear algún día el cartel de las fiestas, y cuando me propusieron hacerlo, pues la verdad que me llevó una buena alegría y me hizo mucha ilusión, la verdad. Voy a proceder a presentaros el cartel oficial de las fiestas y a dejar que sea Jesús quien nos explique el motivo de nuestro cartel. Cuando terminemos la presentación, os invitamos también en el stand oficial del Ayuntamiento de Medina del Campo a que veáis un vídeo de cómo nuestro artista ha ideado este cartel. Bueno, buenos días a todos y gracias por venir. Bueno, lo primero quiero darle las gracias al Ayuntamiento de Medina, en especial a José María Magro, por contar conmigo para hacer este cartel. La verdad que estoy muy contento de haber creado el cartel de las fiestas de nuestra villa. Para mí es todo un honor y lo he hecho con tanto cariño como el que tengo por Medina. Y nada, es un cartel lleno de alegría
y color que representa la puesta de la bandera del 1 de septiembre, que sin duda para muchos de nosotros es el momento más emocionante del año. Y nada, en el cartel aparecen representadas nuestras peñas, la música de las charangas, los personajes principales del famoso vídeo que hice en homenaje a la Jota de los Novillos y un toro que representa a nuestros emblemáticos encierros. Espero que os guste y, como siempre decimos los medinenses, ¡viva Medina del Campo y viva San Antolín! Los novillos vienen.